al día de hoy. Estamos en un miércoles 18 horas totalmente en vivo. En este momento estamos por YouTube, por Instagram, por Twitch. ¿Qué más quieren? Porque yo sé que ustedes han estado viendo la promo que hemos estado haciendo, que tenemos una invitada especial, donde nos vamos a dedicar a aprender puntos básicos para principiantes, pero para lograr maravillas en pedrería, ¿eh? Es lo que vamos a ver hoy. Ya, por supuesto, empezaron los saludos de La Pampa, de Devoto. ¡Ah, cerquita de mi casa, Venezuela! ¡Hola, hola! Bienvenida, Cristina, Paqui, Cecilia. Bueno, todos sean bienvenidos, pero como siempre estamos haciendo, antes de presentar, pues se está preparando, ya la estoy viendo a Nati que se está preparando ahí, vamos a recordar lo siguiente. Todos los que estén en Instagram, los invito a poder disfrutar de este vivo desde YouTube o de Twitch, Acuérdense que hemos sumado Twitch, acá estamos cada vez más modernos, porque vamos a presentar a alguien muy especial. Pero antes que se vayan, quiero que vean a la persona que tenemos, porque ella, el canal se llama así, escuchen, El Arte Está en Mis Manos, y les aviso que el arte lo tiene seguro. Así que le damos la bienvenida a Mariana. Mariana, te voy a dar un aplauso yo sola. Porque está Santi, pero ella está ocupado con el celu. Bienvenida, ¿cómo estás, Mariana? Muchas gracias, muy bien, todo muy bien. ¿Contenta? Feliz de estar aquí, bueno, de mostrar un poco más de este arte del bordado. Del bordado, perfecto. La escuchan bien a Mariana, ¿no? Porque tenemos nosotros nuestro... Acá todo cibernético, ¿viste? Como digo, bueno. Bueno, un beso a los de Instagram, los espero en YouTube o Twitch, súmense, genial. Mariana, súper bienvenida al día de hoy. Como verás, ya hay muchísimas personas esperando esta clase maravillosa. Bueno. ¿Desde cuándo bordás? Y ya hace 30 años. ¿30 años sí, bordando? Sí, muy joven, si bien soy joven ahora, pero... Y esa abuela, mucho más joven. Esa abuela re joven, ¿eh? Bueno, nosotros por supuesto estuvimos charlando un montón. Sí. ¿Vos trabajás de esto bordando para negocios? ¿Cómo es lo tuyo? Sí, bordo para casa de alta costura, para fábricas, para donde me pidan bordado, ahí estoy yo. Pero siempre elegante, alta costura. Sí, alta costura. Así que estás tejiendo tul, tejiendo, bueno, un montón de cosas. Y hoy, ¿qué nos vas a enseñar? Hoy les voy a enseñar 5 puntadas básicas que vamos a, uniendo estas puntadas, se pueden realizar muchos proyectos hermosos. Combinándolas. Claro. Así que son sencillas, pero vamos a lograr maravillas. Sí. Yo les preparé unas fotos de trabajos que vos me has mandado, bueno, lindísimo, de estas alta costura justamente que estamos viendo. Sí. Lo que pasa es que son 10 modelos, uno más lindo que el otro, bueno. Uno más lindo que el otro. Mira, te voy a hacer preguntas antes de empezar. A ver, que yo supongo que la gente las va a hacer. Desde Perú también están. Desde Italia, Susana. Ya vine, llegó Megan. Genial. Mercedes de San Justo. Vamos entonces a comenzar. Quisiera que me digas qué materiales vamos a utilizar. Los vamos a ir viendo un poquitito para que cada uno en su casa ya vaya tomando nota de qué necesitaría. Mira, acá tenemos algo. A ver, ¿qué serían estas? Bueno, esas son lentejuelas chatas. Directamente. Sí. ¿De qué tipos de lentejuelas vienen? Vienen en cubé o chatas. Cubé vienen medias, ¿no? Cóncavas, claro, que tienen formitas. Sí. Perfecto. A ver qué más tenemos acá porque vamos a ir viéndolo. Esas son las chatas de diferentes colores y que vienen lindísimas. Esas son las cubé. Ahí tenemos las cubé. De un lado y del otro, sí, ¿no? Sí. Cóncavo y convexo. Sí. ¿Estas? Son mostacillas. Mostacillas, sí. ¿Qué más? Carotillos largos. Divino. Divino, estos también, y vienen de diferentes tamaños, sí, ¿no? Sí, también. Sí, genial. Ahí tenemos mostacillones. Y esos vienen como con el centro de otro color, ¿no? Claro, porque es como que están teñidos, entonces el centro queda un poquito más oscuro y por fuera un poquito más claro. Es a propósito, no es que sí, es sin querer. No, no. Genial. Vamos a hacer acá un pequeño parate, ¿por qué? Porque vamos a empezar con la primera de las 5 puntadas que tenemos para ser principiantes en algo maravilloso. Claro. Y está en Instagram todo esto. Ah, están en Instagram las cosas. Te voy a ir haciendo trampa y lo voy a ir mostrando de Instagram. ¿Cómo es tu Instagram de paso, Mariana? Mariana Narváez Pedrería. Bueno, ahí lo tenemos y vamos a ver el logo y todo. Uh-huh. Acá está. Vamos con la primera. ¿Qué elegiste como primera opción para poder iniciarnos con una puntada que llame la atención? Sencilla. Esta puntada sería ladrillado. Se utiliza los canutillos largos. Y vamos, comenzamos primero pinchando siempre la tela, atacando, rematando, bien, 2 o 3 veces, como para que pueda quedar sujeto. Ahí, por ejemplo, no tenía el nudo,
El hilo, entonces, siempre es necesario tener el nudo hecho como para que el remate sea más prolijo. Después comenzamos Perdona, me con... pusiste el nudo arriba, chiquitito, no es que Claro, está no, abajo. no, no, siempre yo comienzo con el nudo por arriba. Y porque queda tapado. Yo no es Queda que no me interese, tapado, estoy buscando tu claro, Instagram. queda tapado y queda bien prolijo. Todo lo que es la puntada es la única forma que no se vea y que no raspe, porque cuando son prendas de vestir que van sobre el cuerpo, los nudos y el pasar el hilo de un lado al otro queda desprolijo y a su vez le molesta. Claro, se va viendo. ¿Y acá qué estás haciendo entonces? Directamente uno. Acá estoy haciendo la puntada de ladrillado, que es hacer primero una puntada lineal y después vamos a ir poniéndole al lado la otra puntada, como entrelazando los dos canutillos primero que O pusimos. sea, primero esta hilera y dejas Claro, un espacio se entre uno y comienza la otro. hilera y tiene que tener un pequeño espacio sin que sea demasiado, como para que no se, o si no se va como desfasando la puntada. Perfecto, ya tenemos la primera y ahora va a venir una segunda. Vamos a dar Sí, la vuelta. Digamos que vamos a ir, no marcha atrás, pero bueno, para el otro claro, no, no, lado. ahí damos vuelta a Sí. la tela y volvemos hacia atrás, siempre teniendo en cuenta de que tiene que tener una puntada del canutillo entrelazado entre los dos canutillos largos que tiene la puntada de arriba. Perfecto. Ladrillado por eso, porque tiene la forma que Claro, tiene una. Ahí viene. A ver, ¿ves? vamos a ver Es atentos mitad por entonces. mitad, tenés que sacar la mitad de un lado de un canutillo y cruzarlo, tiene que quedar como cruzado el canutillo para poder formar el ladrillado. Ah, totalmente en el medio. Donde tenemos la puerta abierta, la cerramos. Claro, Una cosa así. totalmente. Una cosa así. Sí. Ahí está, perfecto. Esto conviene con bastidor. Bueno, es medio complicado cuando tenés canutillos bastidor, ¿no es Claro, cierto? podés poner bastidor antes de empezar a bordar, si querés, si es un recorte de tela, si no, si es una prenda, también podés poner bastidor, pero muchas veces el bastidor daña la prenda. Yo estoy acostumbrada a bordar mucho a mano alzada. Y el secreto será no tirar, no, que no encoja, algo Claro, así. tiene que estar, lo que pasa es que tiene que estar bien tirante, cuanto más tirante, por ahí la prenda se va desgarrando la tela, abriendo, entonces la daña. Y por lo general yo recomiendo que cuando es una prenda, que no se use bastidor. Mirá vos. Y ahora estamos con la tercera. Mirá, la La tercera tercer hilera. fila, Claro. para formar el ladrillado, vas a verlo a partir de que tengas tres, cuatro líneas más o Y menos. si lo dejás así, queda como un encadenado, diría yo. Claro, Parecen es como, eslabones, como una ¿no? guardita, sí. Sí, parece. Ahí está. Ahí ya estás volviendo. Claro. Bueno, esto debe quedar divino, me imagino yo, en toda una cintura, en un Sí, bretel. Obviamente sí. está la cámara muy cerca, pero de lejos debe tener un efecto más tupido Sí, todavía. queda bien juntito. Qué Sí, lindo, sí. genial esto, genial, me encanta. Y se usa también, acá voy a parar porque ya empezaríamos con la segunda. Entonces, ¿qué les pareció la primer puntada? ¿Qué les pareció la primer puntada? Hasta ahora. A ver, vamos a ir viendo algunos comentarios. Desde Cava, desde Perú, desde Mar del Plata. Hola a todos, bienvenidos. Cuando tengan preguntas, para Mariana sobre todo, bueno, las vamos a ir leyendo. Yo creo que hay una pregunta que te va a hacer todo el mundo y es qué tipo de hilo conviene para bordar directamente. Claro, mira, para bordar yo utilizo mucho lo que es algodón con poliéster, pero hay distintas clases de hilo, hay que es poliéster solo o el hilo invisible que es de polipropileno. Algodón y poliéster es la que usamos en la máquina familiar Sí, el común. hilo común. Puede ser con cono grande, puede ser con cono Claro, eso chico. depende de si, por ejemplo, si tenés que utilizar en un vestido de novia todo entero, es mucho, entonces para no estar comprando conito, conito, compras uno grande y ya está. Bueno, ahí está, ya apareció Paqui que dijo que está precioso, está bellísimo, muy lindo. Hay Yo. varias chicas, mis alumnas ahí, Patti. ¡Ay, Hay hola! Ya varias, la está varias. Sí, reconociendo. hay varias. Bueno, y voy a probar si con esta cámara se ve, por ejemplo, esta hoja. ¿Y esta hoja cómo está realizada, Mariana? ¿Con qué? Esa hoja está realizada con canutillos, que son medios canutillos, y con la puntada facetada, que y de vuelta va formando la hoja. Muy lindo. Todo esto, lo que estemos hablando, lo pueden encontrar en En mi tu. canal, En tu sí, sí, canal. ¿Cómo sí. se llamaba? Contale, contale a En mi las chicas. canal es Bordados, el arte está en mis manos. Bueno, ahí lo tenemos que por supuesto debajo de este video les va a quedar.
Bien, de a poco yo voy a ir mostrando, no, uno más lindo que el otro, me voy a quedar acá con tu celular, siempre apretando para que no se me vaya a ir, porque de vez en cuando vamos a ir mostrando todo esto. Miren, 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 a ver este, vamos, miren este otro, porque ella, alta costura, no se olviden. Este corsé, miren lo, ¿qué es esto? Ese es un corsé que está todo bordado el frente con gemas plateadas, tiene diferente medida, tiene mostacilla, canutillo partido. Y bueno, la combinación de esos materiales... ¿Con pedrería, dijiste, y...? Sí, perdón, piedra de coser y canutillo partido y mostacillas. Bueno, impresionante. Ella, por supuesto, estamos con una alta costura acá. Vamos con el número 2. ¿Quieren seguir? Bueno, dice, qué lindo y fácil. ¿Algún tipo de aguja en especial? Ahí empezaron las preguntas y esas son las preguntas que a mí me gustan. Lili nos está preguntando. Bueno, las agujas que utilizo por lo general son las medidas número 9 y número 10. Hay agujas de coser mostacilla que son la número 16, pero son muy finitas, el ojito muy chiquito y no es recomendable. La 11 y la 12 tampoco. Siempre yo utilizo la 9 y la 10. Bueno, en cartel grande, 9 y 10. Ahí nos quedamos. Sí. Y para enhebrar, ¿qué hacemos? No, yo enhebro a ojo. Claro, bueno, hay que ser valiente. No uso enhebrador por ahora. Sí. Igual les digo, siempre yo les recuerdo, hay un truquito de cortar en diagonal el hilo, claro, humedecer y claro, bueno, tratar de... Sí, eso es lo tradicional. De embocar. ¿Y la aguja larga no te gusta tanto? La aguja larga no tanto porque, bueno, el calor de la mano es como que al ser finita la va doblando y terminamos perdiendo más agujas. Para los que no lo conocen, hay una aguja que es del tamaño normal de lo que vemos y hay una que es el doble. Claro, básicamente, que viene para bordado, para que uno vaya subiendo bastantes cositas. Así que bueno, ahí lo pueden ir después decidiendo. La vamos a mostrar. Atención, tomen nota. Hablamos de los hilos, que dijiste que con la máquina de coser andamos bien. ¿Qué preferís? Esto, mira, nadie me lo pregunta. Ah, que cómo está en Instagram la invitada Mariana Narváez. Mariana Narváez Pedrería. Mariana, sí, Narváez Pedrería, sí. Y ahí lo van a poder encontrar. Tu logo es un círculo negro. Y dice Mariana Narváez Pedrería. Bueno, ahí está, listo. Con colores como en tostadito. Negro y dorado. Sí. Voy a mostrar una cosa más y seguimos con la segunda de las puntas. ¡Wow! Una belleza. Miren este. No, miren este corsé. La pollera tiene tul. Mira, me fui a la pollera. Sí, la pollera tiene el fondo blanco con el tul negro. Entonces hace ese contraste. Ah, pero lo vemos bien, ¿eh? Sí, mira, sí, me olvidé, pero lo vemos bien. Perfecto, sí. No tuve memoria, pero tuve idea de ahora de hacerlo, ¿eh? Sí. Bien, ¿cuántos tamaños hay de lentejuelas? Pregunta Patti Seco. Hay un montón de tamaños. Empezamos con la número 2, la número 3 y de ahí más. Hay hasta la número 20. Que yo conozca. Después, si hay más, puede 20 haber. Tendrá 3 tamaño, centímetros. Sí, claro, sí, son lindos. Se bordan almohadones, ¿no? Qué lindo. En mi canal tengo también videos que bordé un frente de una musculosa con todo el lentejuelón escamado. Que son los lentejuelones. Ahí ya lo pueden encontrar entonces, sí, ahí en la Mariana. Seguimos con el segundo número 2. Basta de preguntas. Vamos a ver qué otra puntada tenemos hoy para lograr estas maravillas. Pero esta puntada de lentejuela en platitos va la lentejuela de frente con la mostacilla arriba sujetando la lentejuela. Entonces vamos con la puntada hacia adelante y ahí a medida que vamos avanzando en cada línea que hagamos con esta puntada se avanza en el proyecto que estamos haciendo. Perfecto. Me encanta porque es sumamente sencilla, porque entras por un lado la mostacilla y salís por el otro, porque claro, si no, obviamente se te va a salir la mostacilla. Hay que tener ese cuidado de pasar la mostacilla de un lado al otro, porque varias veces pasa que pasamos y volvemos a pasar por el mismo lugar de la mostacilla y se salta la mostacilla y queda lentejuela azul. Claro, no, ¿para qué trabajamos? Entonces, si no tuvimos... Teniendo ese pequeño detalle de sostener la mostacilla, ya queda la puntada sujeta. Precioso este también, porque aparte veo que lo estás haciendo lineal, pero podemos hacer un círculo, podemos hacer flores, claro, podemos hacer lo que nos guste. Esto como son puntadas básicas para principiantes, obviamente siempre es recomendable empezar con lo recto. Después vamos poniéndole movimientos. Bueno, recuerden que si bien estamos viendo cosas maravillosas, miren qué lindo, ya tenemos de un lado ladrillo y otro platito, claro. Le vamos a llamar el platito, ¿no? Bueno, disculpen, pero no importa, lo volvimos a ver, lo estamos como... siempre obviamente se enrosca un poquitito el hilo, sí, y bueno, es lo normal que puede llegar a pasarnos a todos. Sí. Y bueno, tenemos la segunda puntada entonces cubierta, lindísima, me gusta porque ocupa mucho lugar.
Se puede hacer dos paralelas al lado, por supuesto, se pueden hacer intercaladas, supongo. Claro, se puede combinar en distintas puntadas, 5 o 6 puntadas juntas, y bueno, eso va formando un dibujo en cualquier proyecto que quieras hacer. Para la, cuando uno lava las lentejuelas, ¿se salta un poco el color? Algunas lentejuelas sí, se le va el color, y otras no. Las que son blancas, por ejemplo, siempre quedan normal, así en blanco. Las que son de colores a veces se distinguen. A veces, claro. Los materiales también pasan lo mismo. ¿Y en alta costura se usa mucho el tema de las lentejuelas o a veces por ese mismo tema no son muy elegidas? Se usa, pero las que son chatas y chiquitas, no grandes. Ahí estamos con la tercera. Sorpresa, alto, ya vieron la tercera, que era otra lentejuela. Tenemos que contestar dos preguntas que me había encantado, la de Cecilia Carolina Ramos dice, entiendo que no se puede usar cualquier tipo de piedras para bordar, ¿cuáles son mejores de calidad, me refiero, cómo claro. poder darse cuenta, pregunta. Claro, hay distintas calidades, está la checa, que es una lentejuela, una mostacilla o canutillo, que viene toda enhebrada, calibrada, se le llama calibrada. Bueno, esas sí son mejores, obviamente son también en costo un poco más elevado. Claro, una de las cosas para darse cuenta puede ser el valor, ¿no? El valor, sí, el valor, obviamente, y también el hecho de que son toda la misma medida, prolija, vienen bien el recorte, todo. Ahora después están las chinas o las de Taiwán, que esas pueden tener defectos. No son de la misma medida, puede estar mal cortado el canutillo, la mostacilla. La mostacilla claro. No tanto, pero la mostacilla lo que pasa con la china o la de Taiwán es que por ahí alguna más chiquitita y otra más grande, entonces algunas no pasan por el ojito de la ah, de la rica. Bueno, entonces, atención, ¿por qué no nos pasa? Hay que tenerlo en cuenta también. Pero muchas veces, ¿sí? ¿Por qué no pasa esto? Claro, sí. Son de otro lado, claro. Y tienen otro valor. Sí, sí, sí. Claro, que, ¿es verdad que las mostacillas que vienen como en forma de collar son mejores que las que vienen en tubito? ¿Es verdad eso claro, o es un mito? No, las que vienen enhebradas, esas son las calibradas. Las que vienen en el collar son las enhebradas y bueno, son calibradas. Yo quiero que vayan tomando nota de las cosas principales. Claro. El hilo, que ya hablamos, algodón y poliéster, el de la máquina de coser puede llegar a ser, sí. Y el de tanza, que es como más difícil de manejar. Claro, el de tanza también se puede usar, pero bueno, depende para qué proyecto lo vas a hacer. Si lo vas a usar en una remera, no. Por ahí para algo de tul, una gasa, una seda. Donde la tela sea transparente, claro, y se justifique. Claro, para que no se trasluzca el hilo. ¿Es tanza común? Yo voy y digo, ¿me da una tanza? No. Se le dice hilo invisible y es un hilo de polipropileno. Y es que muy, muy finito. Es una tanza muy finita, muy finita. Claro, no es la normal de que me voy a pescar. No. esa no. Y lo otro que tomamos nota, lo tercero, es el tema que, miren, ya tenemos las tres cosas que a mí me están interesando, supongo que a ustedes también, que lo que viene enlazado como un collar, ¿vos tenías o no acá muestra de eso? Sí, no. tengo. Ah, porque enseguida si ella se quiere levantar nos puede traer para que vean de qué estoy hablando. Claro, yo creo que alguno de ustedes ya lo ha visto. Unas cosas que vienen en frasquito y otras no, enlazados. Claro, sí. Enlazados, sí. Que viene con un nudo especial, ¿no? Claro, para tirar y que... También hay de los materiales buenos sueltos. También hay materiales checos sueltos que puede venir en tarrito o lo venden por 100 gramos, 50 gramos. Algunas casas lo venden así por gramo, en bolsitas. Sí, o sea que debe ser... Bueno, le llaman checo. Les quiero mostrar... No, este corset no se puede creer. Mientras miren, yo voy a buscar la mostacilla. ¡Ay, dale! Y yo les muestro esto. Miren este corset, si es que pueden disfrutar. Voy a tratar de que no esté todo el brillo. Tiene mucha mezcla, bueno, de las puntadas que estás haciendo. O si no, la verdad que podríamos... Bueno, tenemos tantas cosas que hacer... Está súper fino, color champán. En las ballenas tiene eso que está como en relieve. Todo el busto con hileritas de mostacillas, de lentejuela. No, bueno, no sé si es lentejuela. Y los breteles también bordados. La verdad que este es divino. Bueno, miren qué belleza. Acuérdense que ella se dedica a alta costura, ¿eh? Así que acá tenemos... Esto tan, tan magnífico. Listo, ya volvió Mariana con todo lo suyo y tenemos más preguntas. Mira, te dejo con la inquietud. Las puntadas para telas elastizadas si son distintas, Megan, pero todavía no me las contestes. Vamos con esto. Bueno, seguimos leyendo Mendoza. Muy bien. A ver, porque trajiste un montón. Bueno. Voy a poner, mira, esta cámara para que puedas mostrar si querés ahí. Estas, por ejemplo, son las mostacillas checas que están todas calibradas.
Vienen así, en hilitos. ¿Se te abrió una mostacilla? Sí, sí, sí. Puede pasar, puede Santi pasar. Santi va a estar chocho, va a bordar un montón. Sí, va a encontrar un montón de pelitas mientras no lo coma el perrito. Así, vienen. Uy, bueno, estamos dejando. Acá está. A ver, espérate. Voy a ponerme una acá. Vienen así. A ver. Miren cómo vienen. Esto tienen hilitos que uno solo claro. Tiro y voy sacando de a poco. Sí, no sí. Es que hago todo ahí. Viene estratégicamente anudado. Claro. ¿Sí? Se vende por manojito o por peso. Divino. Ahí está. Genial. Genial. ¿Y estas qué tal? Estos son... Esa, por ejemplo, es china. Viene suelta. Y puede pasar de que por ahí tenga un poquito más de filo. Que esté mal cortado, claro. Que no son pequeñas cosas. Este, claro. Por ejemplo, es checa. Yo la voy a mostrar que viene calibrada, que pero suelta. Miren. Esa checa calibrada suelta. Ah, y vos preguntás que sea checa, ¿cómo sí, te das sí, cuenta? Porque las pido y bueno, el precio también me doy cuenta. Ah, bueno. Y el hilo, sí, ¿no? Trajiste claro, también. Es el hilo de polipropileno. Miren, es este que, uy, no lo. Bueno, que es muy finito, muy digo, finito. Miren, pero no van a mirar nada porque en realidad es muy transparente. Ahí lo ven porque claro, el dedo se me. Claro. Lo aplasto, pero básicamente. Sí, claro. ¿Y cómo haces esto para que no se te abra? Claro, y esto hay que ponerlo doble y bueno, hacer varios nudos, como para que quede algo más gruesito, poder atracarlo, ¿no? Claro, el remate también es importante y es a veces con este hilo es medio complicado. ¿Y trajiste algo más, esa bolsita última que no mostramos? Esto es mostacilla, que también, esta por ejemplo es china, que esta puede variar que alguna sea más grande, otra más chiquita. Bueno, china, muy bien, obviamente. Para empezar podemos, china, cualquier cosa. Claro, para practicar, para empezar. Sí. Vamos con el tercero y seguimos. Bueno. Ahí, porque ahí tiene una cosa maravillosa también. Muy bien, vamos con el tercero, pero ahora a ver si hay alguna propaganda más. Bueno, desde propaganda, pregunta quise decir. Desde Ecuador nos mandan saludos, divino, hermoso, divino, excelente. Ah, mirá, esta es la pregunta que yo te habíamos hablado mientras esperábamos. Bordado Nurville. Luneville. Ah, porque ahí puso Nurville, claro. No. No. Luneville. Sí. Bueno, dale, decilo. Yo iba a decir porque quería ver el tercer paso, pero no importa, lo vemos enseguidita. Bueno, el bordado Luneville se utiliza una aguja especial tipo crochet, que bueno, viene con la aguja con tres medidas. Y lo tenés que utilizar haciendo punto cadeneta y vas yendo con el material. Por ejemplo, en el tul, vos te vas metiendo, claro, y vas bordando. Pues se puede bordar tanto de la parte de abajo como de la parte de arriba. Tienes dos técnicas diferentes. Una, enhebras el hilo todo en cantidad y vas bordando con el hilo ya enhebrado, solamente agarras la cadeneta por arriba. La otra, pones el material en la aguja y vas bordando junto también cadeneta, pero por arriba. Bueno, otro día nos vas a tener que mostrar eso, no nos vamos a meter otra clase, en profundidad. Para otra lo importante es que es una aguja que parece un crochet. Tiene la punta igual, un gancho exactamente igual, obviamente sumamente delgado. Sí. Bien, vamos con el tercero y después seguimos con las preguntas, porque esto no para. ¿Es para vestidos de novia? ¡Ay, cuántas preguntas! Sí. Ya vamos a seguir. Vamos por la tercera de nuestras puntadas. Ahí va. Bueno, la tercera puntada es la típica lentejuela tipo máquina. Esta lentejuela hacemos primero la puntada hacia adelante y después volvemos para atrás sujetándola y volvemos a sacar la puntada hacia adelante. Así en esta puntada quedaría la lentejuela agarrada por las dos partes, entonces es más segura. Y queda más prolija, queda chatita y se puede hacer, bueno, muchos diseños diferentes con esta puntada. Me gusta chata, ¿eh? Me parece divina, muy linda, fina. Muy linda, sí. Yo vos sabés que estoy tratando a toda costa de poder poner todas estas, porque a mí se me apagó tu celular. Ah. Entonces, no puedo, pero cómo me gustaría. Ay, no sé, uy, mirá esta otra. Bueno, pero primero vamos a terminar con esta puntada que está maravillosa. Uh-huh. Es sencilla, por lo que veo. Sí, la más fácil. Y todas son fáciles, pero bueno, con la práctica es como que ahí se logra la rapidez, ¿no? Todas en sí son fáciles. Claro, porque se ve como que sí, conviene el color, bueno, al tono, Sí, me imagino. Obviamente siempre la tela se usa el material al tono, por ahí yo utilizo materiales fuertes para que se vea bien en los videos, pero si es una novia, obviamente blanco, a menos que sea algún color en especial, un rosa, un lila, que pidan
Entonces ahí sí vas combinando el color del material con la Porque si prenda. es que quiere un contraste. Muchas veces piden contraste, sí. Muchas veces piden Tengo que contraste. estar. Estamos con los celulares hoy, pero no importa, porque no, está saliendo lindo el programa, díganlo, porque yo me siento que me olvidé esa foto, pero bueno, espero que igualmente las estén viendo. Las están viendo porque miren esta otra. Aquí tenemos este otro corset que está maravilloso. Yo no sé si ella va a querer salir. Ay. Mira, miren lo que es este corset también. Como vos decías, este está bordado en un tono un poquitito más Un poco más alto, oscuro ¿no es como para que cierto? se luzca más el bordado. Sí, ¿Y, sí, en, y qué, le, qué materiales tiene esta sí. Y modelo tan linda? en este caso tiene todas unas piedras de coser que se va combinando con lo color plateado y bueno, tiene también una mostacillita, una lentejuelita, Me todo encantó. Vamos a chiquito. mostrar otro. Quiero mostrar. Uy, esto. Ahí está. Porque no lo podemos abrir, ¿no? No sé por qué no lo podemos abrir. Bueno. No. Este tiene pluma. Ah, no, no es No, 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 pluma. es una Sí. pollera volado caracol. Ah, ok. Bueno. Lo vamos. Este Ese no sé. rojo con plateado siempre luce mucho, por eso Sí. Acá siempre la mayoría. no se puede llegar a ver lo lindo que es este. Esto es una musculosa también toda bordada. Bien, Claro. vamos entonces con estas. Buenas tardes, saludos desde Pachuca, ay, de México, qué lindo, qué lindo. Ay. Bueno, la tanza dice, se suele pasar por cerca de abeja. No, por cera de abeja, ay, por cera de La abeja, ¿es tanza, verdad? sí, puede ser, sí. ¿Para qué sería eso en Y caso que es como sea lo que para dice Julieta? la tanza y también los hilos, muchas veces lo pasan por cera para engrosarlo, para que no se deshilache. Son Ah, bueno, pequeños ese es truquillos que usan como para un buen utilizar, dato. sí. Tenemos, bueno, mucha gente que saluda, que se va sumando, hermoso. Ay, gracias, Moni Gutiérrez. Quédate tranquila, que todo es buena info y excelente. Bueno, la predisposición para poder explicar. Bueno, muchísimas gracias. Porque igual, bueno, ella, lo que pasa es que es tan lindo lo que haces, tan lindo, de tanto nivel, de tanto nivel que bueno, quería demostrarlo. Ya se suscribió, ahí tenés una suscriptora más, ahí en Creaciones. Genial, muchísimas gracias. Lorena, hola, las chicas de ahí del grupo de Instagram y de WhatsApp. Ah, esas son Hola, sí, conocidas están ahí, tuyas. sí. Bueno, Están hola, hola a ahí. todas. Bueno, había una pregunta que hicieron antes y que ahora estoy leyendo algo de remera también que dice Laura, que ya voy a leer la de ella, que si son puntadas, ¿te sirve la misma puntada para una tela de punto? Sirve la misma puntada, lo que cambia la técnica. Porque la tela Ah. de punto, por ejemplo, no cede, entonces, y las que son elastizadas, sí. Entonces, para lo que es tela de punto, se utiliza, se puede hacer puntada ahí de vuelta y no pasa nada, pero lo que es tela de punto, no, al revés, tela plana, puedes ir y venir Que y no hay ningún no pasa inconveniente. nada. La tela de punto, como cede, tiene que ser siempre las puntadas hacia arriba y hacia abajo y cada tanto ir cortando, atracando y cortando porque tiene que ceder el hilo. Claro, y tenés Sí, algo ahí, ¿no? sí, De sí, tela de sí. punto. A ver, mostranos. Acá, por Mira, ella ejemplo, esta trajo. es una remera de tela de punto que ve que esta no pasa nada, cede totalmente, tanto de arriba como de A ver, abajo. ahora la vamos a mostrar para allá, a ver cómo se Ahí, ve. Ay, ahora se ve mejor en esta ahí. cámara. Miren esto. Ahí les voy a ¿Ves? estirar lo que ella Esta, dice. ahí, Miren. ahí. ¡Uh! Y esta, Genial. el único secreto que tiene es que hay que hacer un trecho, cortar, otro trecho, cortar. Porque si le hacemos toda la puntada que vayan así, No se va a cuando tiene poder. que Yo te ceder la voy a hacia el mostrar. costado, claro, cuando tiene que ceder hacia el costado se puede llegar a cortar el hilo. ¡Qué Entonces es hacer linda! un trechito y cortar, un trecho y cortar. ¿Alguna de estas puntadas están en tu canal? Sí, todas, todas. Todas. Sí, tengo un tutorial de esta remera, así que tanto, Tutorial de la sí. remera Sí, entonces. Me sí, voy a sí. levantar un poquito porque acá capaz que se ve todavía más. Miren esto. Ay, 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 ay. ¿Sabéis qué podemos hacer? Yo hoy la voy a hacer trabajar a Mariana porque yo sé que trajiste también muchas muestras Sí, y sí, esas sí. muestras hoy las vamos también a poder mostrar. Claro. Acá Bien. tengo ¿Otra más? también, tengo otra, mirá. Ah, otra más. Esta ¡Oh! remera, por ejemplo, se puede hacer un aplique Yo te la en voy a un tener para que tul, vos expliques. se A puede ver. hacer un aplique en un tul y después se cose acá, o directamente se puede bordar sobre la tela. Pero ve que tiene que tener
la puntada hacia abajo para que esto pueda ceder así y no se rompa. Ahí me voy a acercar porque yo cuando me acerqué se vio divino. Bueno, este no es el caso porque es otro color, pero se veía muy, muy bonito. O sea, que telas de punto hay unas pequeñas diferencias. Está en la mano con algo más. ¿Qué más vamos a mostrar? Mirá, esto es una belleza. Esto simplemente parece como que fuera un gran bordado, pero es lentejuelas. Simplemente combinación de lentejuelas. Lindísima. ¿Eh? Esta también, a ver si a ver si esta otra nos toma mejor. Hicimos una combinación de lentejuelas, de dibujo de estrellita, dibujo redonda y unas ovaladas. Y con esos motivos, de unas de florcita, y se hace ese bordado. Ese también está el tutorial en el canal. También, otro más. Mira, antes que se me vaya el comentario de Laura, pues se van subiendo. Dice, las remeras de nenas que tienen unas lentejuelas que cambian el dibujo, ¿cómo se hacen? ¿Y qué tipo de lentejuelas son? ¿Viste que se tocan y van? Sí. Esas lentejuelas son doble faz. Se le llama lentejuela doble faz. Vienen así, de un color y de otro. Esa pregunta es de Laura. Sí. También tengo un tutorial en el canal porque muchas veces no se consiguen esas lentejuelas. Ah, pero yo te iba a decir, ¿vos las has podido comprar acá? Bueno, en Argentina estamos hablando. Claro. Acá estamos viendo de millones de países, así acá que bueno, he podido conseguir, pero era de un lado blanca y del otro lado beige. Y después lo que yo le enseñé a las chicas, que cuando no consiguen, que pongan doble lentejuela, un lado color y otro lado otro color. Entonces da vuelta para un lado, da vuelta para el otro y color. Tenés el tutorial ese también. También lo tengo. Pero tenemos de todo, Mariana. El arte está en mis manos, tenemos de todo. Muy bien. A ver, si hay otras preguntas, saludos de La Plata. Goodbye. Bueno, ahí tenemos, excelentes maestras. Dice Mónica, según ella, la cámara de adelante tiene más luz. Sí, pero la otra vieron que a veces se ve distinto, así que lo vamos a ir intentando en las dos. Sí. Mira, acá dice Marta que siempre tiene un cabito de vela en el costurero. Le paso el hilo y no se hacen nudos, porque es lo que estábamos hablando, ¿no? Con la cera se le pasa y... Y viste que dicen que la hebra larga... Bueno, hay como un refrán de la abuela, no lo sé. Hebra larga, hebra de vago. De vago, bueno. Entonces enroja, es un poquitito más... Sí. Más. Porque lo que pasa es que yo, por ejemplo, para tomar la medida, tenés que tomar la medida de tu brazo. ¿Eso es lo que habría que cortar de hilo? Claro, por lo general vos medís así y ahí es el hilo. Más de 70 centímetros no podés hacer. O sea, de acá estiramos el otro, vamos a ver. Claro, porque si vos haces así... Muchas veces lo que hacen es hacen la hebra así y después sacan otro pedazo, entonces después están pescando así el hilo. Y se lleva tiempo y se hace nudos, se enreda, todo. Pero mirá la pregunta que te hago, es como básica. Yo hago así, lo corto. Lo que tenés que medir desde el hombro. Pero pará, no es dos veces porque lo pongo doble y le hago el nudo, es solo uno que después voy a doblar. No. Haces así dos veces y ahí bueno, más o menos serán unos 70 o 80 centímetros. Acá tiene que quedar todo claro como el agua. Sí, perfecto. Claro como el agua. Bueno, acá tenemos a alguien que ya quiere seguirte y entonces dice, quiero seguirla, ¿cómo la encuentro? Dice Carolina. Mi canal es Bordados, el arte está en mis manos. El arte está en mis manos, perfecto. Ay, mirá, ahí está Moni, te hace la pata, mirá, ahí está, Mariana. Narváez, pero es Narváez. Narváez. Pedrería, Narváez. Claro. Claro. Uh-huh, muy bien. Dice que es una maravilla ese corazón, lo dice Cecilia. La verdad, lindísimo. Gracias. Y tenemos más cosas para mostrarles. Claro. Vamos con la cuarta, porque después ella tiene ahí un truquito para las que tienen que practicar. Para las que tienen que practicar. Sí. Esto digo, después lo vemos. Bien, vamos con... nos habíamos quedado acá. Y a ver qué otra puntadita va a venir ahora, Mariana. Bueno, después de esta viene lo que es la puntada arrastradita. Ahí terminamos esta que es la lentejuela tipo máquina. Y empezamos la lentejuela arrastradita. Ponemos la lentejuela primero con las dos mostacillas atrás y vamos yendo hacia adelante y eso es como que va arrastrando la lentejuela, la mostacilla hacia adelante. Lo paré porque estaba como rapidito y entonces es lentejuela, dos mostacillas, lentejuela, dos mostacillas. Y la lentejuela se va a mover para donde quiera. Claro, en este caso tiene que quedar hacia abajo la lentejuela, no tiene que ir hacia adelante. No tendría. Se tapa la mostacilla. No es caprichosa y se va para otro lado. Mirá, ahí tenemos doble... Las dos filitas, así quedaría las dos filitas de lentejuela. O sea, combinando, nosotros podemos hacer... Maravillas, todas estas cosas que has hecho, bueno, no digo que sea porque hay más puntos, por supuesto, pero sí básicamente nacen de combinar diferentes puntadas. Diferentes puntadas, diferentes materiales. Y mira, me voy a detener acá.
Esto que tenés donde apoyás todos los elementos, ¿tiene felpita? ¿Tiene es una algo? Bandeja que sí, en este caso yo le puse un lienzo, que es un recorte de batista, y lo pegué ahí para que el material no esté rodando de un lado al otro y que quede más firme. ¿Batista? Batista. Ah, sí. Yo pensé que iba, era medio, como decirte, sí, terciopelo. Es que esta bandeja la tengo hace 30 años, cuando comencé a bordar. Así que es una reliquia. Te y acompaña. Cuando se gastó la parte de la felpita, le puse un lienzo, un recorte de batista. Mira, bueno, genial, porque no te, claro, te impide, y aparte tiene paredes. Claro, un poquito de pared. Se puede armar también una bandejita. Muchas veces he utilizado por ahí, que no estaba en mi casa, con mi taller, con mis cosas, y bueno, un platito, una servilleta, algo donde no ruede el material. Tiene que ser una telita o algo. Donde no se vaya. Escúchame, no, Mariana, yo sé que Silvia tiene mucho que ver en tu vida, porque como que te inició en esto. Sí. ¿Quién sí. es Silvia? ¿Cómo es un poquito? Bueno. La historia cortita, cortita. Mira, sí. Dice Lore, allá voy, Mariana. Susana, allá voy, allá voy. Ah, bueno, Lorena Cancino es mi amiga, ahí de mi barrio, trabajó muchos años conmigo, Paola Cruz también, muchas de las chicas que están ahí están bueno, pues conmigo, están suscribiendo, así está que genial. Se están suscribiendo. Bueno, contame entonces la historia de Silvi. Bueno, mira, yo comencé hace 30 años ya, cuando conocí a mi esposo, tenía 17 años, sí, muy joven. Y bueno, pero la familia de él es toda familia de bordadores, entonces siempre trabajaron con esto, se dedicaron a los bordados, todo. En diferentes talleres, en diferentes casas, ¿no? Bueno, mi esposo, realmente cansado de esperarme de que yo salga del trabajo, porque... Que salías tarde del claro, trabajo. Claro, yo tenía que entrar a las 8 de la mañana, salía a las 6 de la tarde, y a veces era a las 8 de la noche y estaba todavía ahí en el trabajo, porque la señora llegaba tarde, cuidaba a unos chicos. Entonces él me dice un día, mira, mi hermana, mis hermanas, sé que trabajan en un taller, que trabajan de 9 a 6, y están sábado y domingo sin trabajar, y todo, veo que hacen bordado, que hacen costura, me dice, ¿no te interesaría aprender? Entonces yo le digo, sí, o algo más que pueda aprender, mejor. Entonces, bueno, me llevaba por primera vez a la casa de la hermana, así que, bueno, se ve que él habló con la hermana primero y le preguntó si me podía mostrar, enseñar, así que fuimos, cenamos, y bueno, después de cenar, en un momentito, mi cuñada me dice, bueno, mirá, esto es bordado. Me dio un pedacito de tela con unos materiales. Ella había hecho unas puntadas de muestra. Entonces me dice, bueno, mirá, se hace así. Y vos fijate, armá y desarmá todas las veces que necesites. O sea, que no es que te dio materiales de más. No. Te dio lo justo, desarmá y armá. Sí. Perfecto. Así que tenía que armar, desarmar, armar, desarmar, hasta que fui aprendiendo. Después me mandaron a practicar con mi suegra. Bueno, ahí había que portarse bien. Bueno, y 30 años después estamos acá. Estamos acá, que sí. Has pasado por vestido de novia, vestido madrina. Sí. Wow, un montón. Sí. ¿Vamos con la próxima puntada? Bueno. Genial, vamos entonces ahora. A ver qué tenemos aquí con todos estos materiales tan lindos que has traído. Bueno, ahora vienen unos flequitos. Ay, me encantan los flecos. Sí, sí, yo sé sí, que sí. A muchísimos de ustedes les van a encantar, sí. Pero se pueden poner, están re de moda los flecos, re sí. De moda. ¿Cómo haríamos un fleco? Bueno, en este caso los flecos lo vamos a hacer con mostacillas y después le ponemos al final un mostacillón. A ver si es. Sí, un mostacillón. Y una mostacilla para sujetar lo que es el material, ¿no? Estos se llaman fleco ida y vuelta. Son flequitos cortitos. Estos se pueden hacer los flecos hasta unos 5 centímetros más o menos, 7 máximo recomendable, porque pasar de nuevo todo el hilo por el fleco es muy complicado, lleva más tiempo. ¿Pasás por lo mismo? Claro, es un fleco ida y vuelta. Entonces, al volver, si es muy largo, puede pasar que se neve, que se enrede, que se complique, y entonces vamos a perder más tiempo más que solucionar el tema y hacerlo rápido. Si no, tenemos que hacer el fleco uno por uno, entonces para evitar hacer uno por uno y muchos atraques, hay momentos que no se pueden hacer muchos nudos atrás. Entonces, en este sistema no hacemos nudos atrás, directamente vamos y venimos con el mismo hilo y el mismo material. Ah, y así, fleco uno, otro. Claro, fleco hay muchas maneras de hacer, hay fleco enlazado, encadenado, fleco uno por uno, fleco en degradé, claro. En este caso estamos utilizando lo que son flequitos ida y vuelta como para hacerlo más rápido. Bueno, lo que quiero que quede
Claro, voy a parar donde se vea. Yo creo que ahí se ve que el último de las mostacillas no hay que pasar por el mismo agujerito, es No, no. como contornearla para Claro, que con eso sea tirar la la traba. mostacilla, claro. Que eso sea la traba. Claro. A ver si hay alguna pregunta con respecto a esto. Mariana es muy prolija, sí, claro, ya lo sé, es una maravilla el trabajo. Genial. Acá dice Analía que no se escucha, pero nadie dijo, a ver, no sé, cualquier cosa me dicen, pero me parece que hemos estado escuchando hasta ahora, ¿eh? Saludos de San Luis, se van sumando. Bueno, vamos a ver entonces cómo terminamos. No había preguntas, por eso seguí. ¿Cómo se terminan todos estos? Ahí está. Claro, ahí Miren los queda flecos, así. claro. O sea que uno lo pone en un escote, bueno, donde uno quiera, Sí, ¿no es cierto? tal cual. ¿Vos me prendés tu celular? Sí. Sí, escucha, Liz. Bueno, muchas gracias. A mí me parece que sí, porque estamos hace rato entonces hablando de esto y viendo que estamos escuchando. Hemos visto entonces cinco puntadas mientras ella me abre su celular. Pero aparte de abrirme el celular, que voy a buscar alguno de los vestidos. Yo te diría si te querés traer las muestras que has traído Sí, también. sí, Ay, sí. pobre, ahí va. Miren, a ver, vamos a elegir, voy a poner esta cámara y vamos a ir viendo todos. Tenemos el que habíamos visto, que ya ella lo nombró, que está divino. Este otro, este es un vestido largo, miren ahí también, con plateado, que está muy bueno. Se escucha bien, bueno, me quedo tranquila, yo voy viendo. Miren acá este otro. La verdad que no sé, ¿dormís, Mariana? Porque esto todo el tiempo, estás bordando todo el tiempo. ¡Wow! Ese vestido tiene cola. Miren la cantidad bueno, todo lo que ha hecho Mariana. Impresionante, impresionante. Este me encanta, porque no sé si lo Eso se viste, usa mucho ahora, para las nenas de 15 están Se les ve utilizando la mucho, panza, sí, les se les gusta ve la mucho panza. el No, tema. ¡upa! ¡Ay, ay, 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 ay! Este es translúcido Esa en la transparencia se usa parte. mucho también ahora. Pero mirá este. Bueno, la verdad. ¡Ay, este! Este es una ternura. ¿Esto qué es? Eso es una Para no te quiero remera para más. una nena de 1 año que tiene una coronita y un número uno, Con obviamente. perlas tiene Claro, mucho. en este caso tiene ¡Ay, qué perla y le puedes lindo! poner una letra o un número, lo que quieras. Bueno, tenés la verdad que muchísimo, Sí. muchísimo, muchísimo. Bueno, a ver, vamos a mostrar algunos, no muchos, ¿eh? No muchos, porque, ¿sabés qué podemos hacer? ¿Les gusta el programa? ¿Les gusta? Si tienen preguntas, es el momento de hacerlas. Este es el momento porque ella va a empezar a expresarse un poquito con todo. Mostranos, hay uno que adores. ¿Cuál es el que más querés de estos de acá? Lo que más me gusta es este, mira. Ay, es mi preferido Sí, también. Miren mira. este. Esto, bueno, estoy lejos yo de la cámara, si querés mostrarlo vos. Ahí es Miren. una guarda toda con Swarovski, cristales Swarovski, todo como mostacilla, canutillo partido. Y bueno, está hecho en un tul, todo bordado, y después se recortó y se forma esa guarda. Pero el tul, quiero aclarar que no es que estaba con un bordadito de No, 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 nada, el ¿eh? tul era Todo, liso, liso, todo, liso. todo, todo, Sí, todo con sí. estos suaves, que por eso tiene estos brillos tan lindos y tan elegantes. Sí, ¡Qué sí. genial! Mira, ahí dice Elsa que sí, que le gustaría un programa. ¿Te sumás a un programa grabado que podamos hacerlo Sí, tranqui y todo? ¿Sí? no hay Sí, sí, problema, no hay sí. problema cuando quieran. Estaría lindo que te vengas, que grabemos ahí en el taller un programa juntas. Te voy a dar dos más para que nos muestres, a ver Bueno, cuáles querés mostrar. mira, acá tenemos este diseño, es unos apliques, recorte de aplique colocado en la tela y bordado arriba, donde con todos esos colores se logra un diseño de una remera, una blusa. Tengo también el tutorial en el canal de una prenda que he bordado totalmente con este sistema. O sea que es el encaje de diferentes colores, ya viene así, y Claro, le encaje bordamos de diferentes arriba. colores, diferentes medidas y bueno, ahí vamos logrando eso. Que lo enseñe, tráela de nuevo. Sí. Accidentalmente me encontré con este video, pero parece muy interesante. Sí, claro que sí. Margarina se llama ella la que escribe. Bueno, mucho, qué lindo, tanta belleza, te pasaste, es un programa hermoso. Qué lindo, la verdad que vamos a hacer eso. Vamos a mostrar este que vamos a ponerle corona y después te invitamos directamente, te invito a un día que vengas a mostrar Dale, no hay algo. problema. Mientras lo mostrás, yo voy a ver si encuentro el que Bueno. para mí es el rey.
de bueno, los reyes. Bueno, acá tengo otro diseño, que este es un tul que está bordado con hilo y después se bordó con pedrería. Se le hizo unas ahí puntaditas de pedrería como para decoración. Es decir, que era tul, ¿eh? Sí, sí. Ah, eso me podrías contar. Hay diferentes calidades de tules, ¿no? Sí, porque sí, vos bordaste está... esto, no es que la tela venía bordada, no, ¿eh? Eso atención. Es un recorte de atención. Tul, donde se, con la puntada cadenita le fui armando todo el dibujo, el diseño y después se le agregó. Podemos crear telas totalmente bordadas con lo que es hilo y también pedrería. Eso se hace totalmente. Y esto tiene la puntada cadeneta nada más, no es nada fuera de lo común. Pero chiquitita. Pero chiquitita, 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 chiquitita. Claro, chiquitita. Claro, chiquitita. Sí, sí, bueno, sí. Bueno, mira, tenemos acá, están preguntando, hermoso lo que hacen, que te vengas al programa, así que sí, ya estás invitada. Y yo te voy a hacer esta pregunta, y más que pregunta es como una, a ver, espérate, es un reto. Si vos podés venir... grabamos un programa y si vamos a poder lograr esta, este corsé, a ver si lo podemos lograr. Sí, lo voy a mostrar sí. Acá, que está todo, 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 por supuesto, bordado. También lo voy a mostrar acá. Esta dijimos que acá se ve clarito. Volvemos con esta. Bueno, si nos podés enseñar, como hoy, cinco claro. puntaditas que combinándolas podamos sí. hacer... ¿Este corset será sí, posible? Sí, sí, totalmente, ¿sí? totalmente. ¿Están de acuerdo? No sé, eran muchos los vestidos lindos, me encantó este. Si a ustedes les gusta la propuesta, van escribiendo a ver si les parece que bien. Y mientras tanto, mientras esperamos las respuestas, acá hay una cosa más que, bueno, vos fíjate cómo la querés contestar. Dice, te consulto, ¿cómo se cobra este trabajo? Porque claro, el valor lleva su tiempo, tiene mucha prodigidad, creatividad, lleva muchas horas de trabajo. Claro. Hay como algo establecido. Claro, y lo que se saca es el costo de material más el costo de tu tiempo que está poniendo ahí. Vos estás anotando hora a hora, claro, lo que vas haciendo. Claro, cuando vos vas, buscás una prenda, tenés que calcularle los materiales que te lleva, el precio de los materiales, y también las horas de trabajo de humano, ¿no? Bueno, porque... es decir, jamás empiecen un trabajo sin decir, listos, ya, arranca. No, yo siempre tomando, para claro. dar un presupuesto, primero veo qué material va a llevar y hago una muestra, una pequeña muestra para saber cuánto tiempo me puede llegar a llevar. Y te vas tomando el tiempo de la muestra. Claro, bueno, claro. bueno, ahí tenemos otra cosa claro. para anotar junto con el sí, hilo, sí, la sí. aguja que ya estuvimos hablando, que tienen que hacer una muestra claro. y de eso tomarse el tiempo que les claro, lleva. Claro, por eso un costo específico no tengo, porque depende de los trabajos, depende si es una remera, si es una campera, si es un vestido de alta costura, depende del trabajo, también varía el costo, depende de los materiales, varía el costo. Bueno, pero ya lo saben, hay que ver cuánto gastaron y todo el tiempo que les llevó, claro. hora a hora, a hora claro. ¿sí? Sí, también sí. se le suma, si quieren, la luz, todo eso uno lo está claro, gastando. Por eso ¿eh? Uno tiene que anotar sí. todo eso. Pero que sea ganancia, no claro. es que yo, porque si no están invirtiendo. Claro, no, invertí por una hora lo, y bueno, claro, tengo que ganar. Lo que sale claro. el material, se por ahí se cobra el doble del material, como para uno que fuiste a buscarlo, que fuiste a conseguirlo, que lo pero tenés, a veces el material tal vez no es tan, no es tanto como la cantidad de horas que claro, lleva. Las horas también, por eso son depende, muchas. Depende de las horas. Por lo general se cobra como una hora de costura. La hora claro, de cosas. De al principio uno no va a saber porque si nunca bordó, claro, bueno, no claro. sabe qué hacer. No, pero, no, pero te las muestras. En la lista de la hora de costura, va sumando las horas. Más los materiales. Y ¿hay grupos de Facebook que charlan de estas cosas específicas de pedrería? Yo estoy en varios grupos, pero de México. La mayoría son de los grupos de México. Bueno, yo tengo acá mi grupo en Argentina, que también es el grupo de claro. Facebook, Bordado del Arte está a mi mano. Y la mayoría de las cosas, sí, se habla de bordado, de costura, de costo, de cómo... Porque eso es lindo, ¿eh? Los grupos sí. siempre ayudan sí, sí. y aparte estamos hablando acá a muchos países, entonces uh-huh. si damos un precio, lo cual no lo vamos a dar porque cada uno valora su trabajo, bueno, como corresponde,
Son diferentes monedas, diferentes países, claro, diferentes momentos de, claro, la vida. Por eso, a veces me preguntan cuánto puede cobrar un trabajo en México, y la verdad que en México, bueno, no, claro, podría decir. Pero la lógica es la misma. Claro. Tenés que hacer la muestra. El costo del, perfecto, material más, perfecto, la hora de trabajo. ¿Cómo es el canal? Ya lo dijimos que es Bordados, el arte está en mis manos. El arte está en mis manos, pueden suscribirse ahí también, genial. Bueno, la vamos a tener entonces directamente todo un programa para ello. Quiero aprender esos trabajos preciosos. Acá hay una pregunta, dice, ¿qué dura más, las lentejuelas o las mostacillas? Lo pregunta Carol. Depende de qué, porque la mostacilla algunas se destiñe, y la lentejuela también, así que por lo general siempre dura más la lentejuela. Bueno, yo creo que acá el resumen es que ya que vamos a bordar, compremos de calidad, porque claro, es mejor mucho gastar trabajo, un poquito más y que dure, claro, más el trabajo. Mucho trabajo para que después se nos destine, claro, algo. Claro, ¿se lava mano? Sí. ¿Se lava máquina? Y es muy recomendable lavar a mano, sí. Porque, ¿ah, sí?, mucho tiempo en el lavarropa el material se destiñe. Lo que es plateado queda blanco, lo que era de color celeste queda blanco. Se bien, destiñe. Perfecto. ¿Preguntas entonces ya? Hemos hablado de muchos temas que son importantes, básicos para el mundo de la pedrería, se le llama así, mundo de la pedrería. Sí. Sí, es así. Sí, 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 pedrería. Lo que es mi trabajo sería pedrería. Lindísimo, entonces, porque ustedes saben que hay muchos tipos de bordado, nos hemos dedicado a este que es de alta costura, sí, si bien se puede aplicar en muchas otras, sí, cosas, sí, sí, alta costura entonces también. Y para despedirnos les voy a mostrar, es como un machete que tiene ella, y que les recomiendo que ustedes también lo tengan, ¿eh? A ver, a ver. Yo me hago todas las puntadas así, ¿eh? Tengo todas las puntadas, es como un libro. Es un libro. De puntadas. Y tiene hasta escrito esta, el nombre. Claro. Sí. Porque cada uno... y acá está el que hemos hecho hoy. Sí, ve, acá hay otros tipos de flecos. Que permiso, a ver si este se ve de más cerquita acá. Miren, este es el que hicimos hoy, que era el punto ladrillo. Y tenemos todos estos otros que, bueno, ya no lo vamos a repetir, pero en el canal sí. Ah, mirá estos flecos. Sí, sí, ese es fleco uno por uno y fleco en cadena. Lindísimo también, sí, sí, fleco, sí, en cadena. Bueno, ¿qué más quieren? Hemos visto de todo, hemos visto de todo. Mariana, ¿cómo te sentiste? Muy bien, la verdad muy bien, muy contenta, un placer estar aquí y bueno, hablar de esto que es mi mundo, así que... Bueno, sí, que estás en tu salsa, digamos, sí, estás salsa, en tu salsa. Sí, te agradezco, sí, muchísimo haber venido porque yo sé que, bueno, todos los que están mirando lo van a aprovechar mucho. Siempre entonces se van al canal, se van al WhatsApp, a todos lados ahí nos encontramos porque todos los que nos gustan las manualidades, los reciclados y el bordado, estamos unidos por esta, sí, pasión. Y bueno, en este caso nos hemos unido a costura, bordado, que por supuesto se lleva muy bien. Acá dice agua fría. Y debe ser para poner el material, sí, porque el agua caliente obviamente la... También, la lo va poner, a... Lo destiñe más. Bien, sí, bien, sí, Susana, ahí a último momento, sí, yo te diría que el último mensajito... No, entró otro más, divino, dos genias. Muy bien, nos vamos a preparar entonces un abrazo gigante, despedite nomás de la, bueno, gente con lo que vos quieras. Gracias, chicas, gracias, bueno, a todos los que estuvieron ahí apoyándome, sé que mi familia también seguro estuvo ahí, así que... A todo el mundo, muchísimas gracias. Un abrazo gigante. Recuerden que cosiendo aprendo y que bordando hay que ir practicando. Sí. Sí, sí. Ay, a mí me encanta.